Ja, det er en dag med kappgang for folk I alle aldre. Det jo sånn som kjekkest hvis det varmt og godt. Får jo håpe at det blir det da. Ja, det har egentlig vært en veldig fin dag I Mérida. Det har vært noe som sprøtt som kappgang her. Det ikke akkurat noe som står mitt hjerte nærmest, for å si det mildt. Men etter været I Stavanger, så skal dere få se litt av det. Hvordan det var med kappgang I Stavanger? Nei, I Stavanger, I Mérida. Kappgang I Mérida. Og dere får se en ukommentert versjon. Jeg har ikke hatt tid å kommentere den enda. Stavanger, the most beautiful city. Værmeldingen sier at det skal være sol I Stavanger I dag. Men erfaringen fra oss har bodd en stund I Stavanger vet at det like fjern som å tro på Gud. Da kommer det å være grått vær og regn og surt I hele, og sikkert I morgen også. Men vi kan jo håpe på en snarlig løsning. Men jeg ser hvor grått og trist. Ikke tro på at det blir bra vær I morgen. Jeg har ingen tro på det. Men vi håper på at det skal bli bra vær I Stavanger til slutt. Ha en riktig, riktig god søndag I tåkehavet og regnværet. Altså, nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV I hver region. Det hedenskap! Og det hedenskap! Hedenskap, folk! Det begynner å stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk! Hedenskap, for nå dette ene brak! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap, folk! Hedenskap, folk! Entre las chicas, Eva Sande, del Beade. Oficiales, benjamines y alevines, va a haber medallas para todos los participantes. A partir de la categoría infantil, recordemos que se disputa también aquí el campeonato Judes de los Juegos Deportivos Extremeños. También el campeonato de Extremadura en las diferentes categorías. Por lo tanto, ya habrá trofeos. Paralelamente es el Criterium Nacional de Marcha, Mérida Patrimonio de la Humanidad. Y las dos citas en categoría absoluta. Mujeres sobre la distancia de 20 kilómetros, al igual que los hombres, solamente los hombres son campeonato de España absoluto. Thank you.
Bien, por favor, pedimos a todos los atletas que os separéis. ¿A cuánto tiempo estamos de salida? ¿Un minutito? Bueno, pues vamos a ir enseguida. Tranquilito, te queda la vuelta entera, Comienza la marcha femenina, comienza con esta prueba. Benjamín, femenina y masculina, atención a los dorsales 3, Javier González Nogués, primero en el criterio de 2016. En cuanto a chicas, tenemos a Miriam Villarreal con el Sol de San Blas, una chavalita con el Sol de con lo mejor de los marchadores españoles. A las 12:50 tenemos una prueba muy numerosa con 80 participantes, absoluta con esa senior femenina masculina. Vamos de marcha, ¿no? Toda la mañana, ¿ves? Ahora das una vueltecita y luego habrá que estar aquí un rato con la gente para...
Bueno, no pisamos la línea blanca, nos ponemos detrás, preparados para la salida. A sonreír. Venga, manos arriba, vamos arriba. ¡Vámonos! Salida de la prueba. Adelín, masculina y femenina. Total de papel y para la Claudia Martínez Pirol, vencedora del criterio de 2016, Atletismo Andalejo, segunda posición para Claudia Ríos, y ojo a la tercera plaza. Ahí el último término parece que ha podido llegar. 305 Edurne Castro, acelerando medallas para todas las participantes. Último esfuerzo para Candela Matute y para Martina Batres, madrileña y sevillana, apretando en este sprint final. A la par, tenemos en chicos los 126, Manuel Zamora Silva va a ser el primer clasificado de la categoría masculina, en la segunda posición para el 230 José Luis González Candelario del atletismo santeño de los Santos de Maimona. Acercamos ya también a la línea meta, tenemos a Juan Carlos García y tras él llega José Manuel Taboada del atletismo Curtis. Como decíamos, la marcha en Extremadura, se trata principalmente central de los clubes, el atletismo Almendralejo, la gente también de Zafra, de Montico. Digamos que la marcha aquí en Extremadura, pues, a partir precisamente de esa iniciativa de atletismo Almendralejo, tendremos a algunos de los pioneros de la marcha en Extremadura aquí hoy, como el veterano Leo Toro. Tenemos también a Miguel Periáñez, de Calamonte, campeón del mundo la semana pasada en Daewoo, en Corea del Sur, en las distancias de 3 kilómetros y de 10 kilómetros, y él va a correr en la prueba absoluta. Tenemos esto por ahí. Como digo, tendremos también a Leo Toro. Ambos son campeones de España, de Europa y del mundo en sus respectivas, sus respectivos campos. Jeg synes jo at det helt utrolig så mange som føler at det så mye viktigere at de står rett foran mållinjen og ødelegger sikten for alle oss som vil filme. Jeg mener at det det viktigste i verden at de står der. No hay ninguna atleta fija para la Copa de Europa, por lo que la selección definitiva se va a decidir por el comité técnico en base a resultados obtenidos el pasado 4 de marzo en el campeonato. Y hoy aquí en Berlín arranca la prueba, 20 kilómetros, 20 vueltas a este circuito de Hungría. Les preparamos para las 11. Thank you.
que juega, que fue la vencedora. Señoras y señores, se aproxima ya a dar el último giro, a los últimos 250 metros. Fue el último cuarto, decimos sexto. El hombre tuvo que abandonar el río. Entró en el puesto que hicimos segundo. ¡Campeón de España! Segunda posición, Luis Alberto Amezcua. Vaya prueba que nos han deparado estos marcadores y los que... Álvaro, venga, vamos. 12.50 de las 13.50 más pruebas, o más de 200 participantes. Señoras y señores, llega el campeón de Europa, el campeón del mundo, nuestro olímpico. El tiempo por Miguel Ángel Rioja. Vamos a poder también, le queda una vuelta todavía a Paco Arcilla, olímpico en Río, y tenemos el 2-1-4 de Reque, queda un kilómetro todavía. Bueno, esto pues era una referencia del ritmo al que ha habido los primeros clasificados. Vamos a ir un poco con Miguel Ángel Rioja. Thank you.
hemos visto entrar a los cuatro primeros clasificados. Atención, porque la quinta plaza puede ser para otro extremeño de Don Benito. Y va un Pazuelo. Ya tenemos chicas, como veis, en la competición. Muchos 20 kilómetros. Finalizado ya hace tiempo para Lidia Sánchez Puebla. Iván Pajuelo. Ha entrado por delante de él Mario Sillero, por lo tanto, el grupo de los favoritos, sobre todo el caso de Diego García Carrera. Ese aplauso para Paco Arcilla, nuestro atleta olímpico en Río, al número 4 del Playas de Castellón. Séptima plaza para él. Vamos recordando también. Estamos antes de empezar la prueba que ha dado el que se ha metido aquí en el mundial y sin embargo le ha sacado una distancia muy. Bueno, la verdad es que. Hoy Miguel Ángel López, pues bueno, su objetivo es agosto, así que por lo de hoy tampoco le vamos a quitar el mérito que tiene, que es campeón del mundo. Y bueno, la verdad es que la competición la quería llevar desde el principio, la quería dominar desde el principio, al final sí o sí. Y bueno, muy contento por regalarle el segundo oro a toda Extremadura que viene aquí a apoyarme. Y para mí esta medalla es para vosotros y este nuevo título. ¿Cómo te has sentido durante toda la prueba? Bueno, pues sentimiento de arropado, sobre todo, mucho ánimo, mucha gente, ha habido gente llena a verme. Ya, con mucha alegría, pues, bueno, he revalidado otra vez mi título de campeón de España, una vez más aquí en el mi campeón de España en tan solo 2 años, ¿te esperaba una progresión tan grande en poco tiempo? Bueno, yo ya llevo 6 o 7 añitos intentando estar en la élite y bueno, yo me machaco todos los días y entreno todos los días para intentar mejorar un poquito más el día anterior. Y con la progresión que estoy llevando estos años, pues bueno, pues la verdad es que estoy muy contento con el progreso que llevo, pero todavía queda mucho, tengo 22 años, mi carrera deportiva supuestamente tiene que durar mucho más y esperemos que este no sea el último título que consigo. Comentábamos esta mañana los objetivos, supongo que con la victoria de hoy pues está un poco más cerca también. Sí, la verdad es que los objetivos son muy ambiciosos, evidentemente, a nivel absoluto, ya estamos hablando de quiero intentar colocarme entre los mejores del mundo, para eso necesito mucho entrenamiento y seguir con la progresión que vamos, que por ahora va bien. Enhorabuena, muchas gracias. Ah, a vosotros. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Matías Santana de España. Ahí la vemos, en ese grupito de abajo. Junior, en la categoría 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 jun
Bueno, pues allá vamos a Faustino, que antes hablamos de Miguel Beráñez, también este ha sido otro de los máximos presentes por España. Israel, un cuarto su grupo de edad. Bueno, pues tenemos aquí lo mejor de las categorías veteranos, hasta los más pequeños, hemos disfrutado con los benjamines a primerísima hora de la mañana. Le faltan 100 metros para entrar en la línea de meta. Hace menos de un mes fue campeona de España de su grupo de edad. Es una reta también, espejo y ejemplo para todas las atletas extremeñas. Categoría veterana, dorsal 223 del Club Atletismo Bajo. Vence en el criterio Isabel Espel.
meta Elena Andrade Rojas de Lomio Aral, en un tiempo de 28-10 aproximadamente. Sigue todavía la competición para cadetes masculinos y femeninos y veteranas, mujeres. Falta un poquito de ayudita a Paula González del atletismo santeño, los 224. Venga, Paula, ánimo, venga, arriba. Venga, Paula. Ánimo, que hacemos extensibles a María José de Cruces del atletismo Mendolejo, la veterana. Atenta al año 70 y la tenemos. Otra veterana de esta gran representación que estamos teniendo aquí hoy del Suance San Blas, a los que también agradecemos aquí su presencia en este criterio. Ahí va Sonia Nieto Díaz, entrando en línea de meta. Bueno, pues por delante de Vanessa Blanco, del atletismo Friol. Ahora atraviesa Saiza Rodríguez Martín. Yo. Perdón. Hay monstruos. Isabel Beade. El calor que ya está haciendo estragos a las participantes que quedan aquí en pista. Vamos con ese ánimo para Patricia Villalba Quintana del atletismo a Corcón. Esa atleta veterana que va llegando ahora. En el paso por meta ya tenemos. Estamos en un tiempo de 30, 50 y 2 entrando en meta. Entrando la gaditana. También dentro de un tiempo de 31.03. La llegada ahora para Virginia Humanes de Lomio Aral. La categoría veterana femenina. Vaya la mami, no veas, super mami. Paco, parece ser que no hay agua ya. Escuela de la marcha que se ha ido propagando el atletismo de Andralejo, Alcapes Percellana, a Montijo, a Zafra, a Torrejoncillo y al Mitreo aquí en Mérida. Bueno, todavía nos falta Paula del Santeño, que está haciendo un tremendo esfuerzo en la categoría que viene. Venga, Paula, hay que acabar con una sorpresita, ¿vale? Lo has hecho muy bien, lo has hecho fenomenal, ¿de acuerdo? Venga, arriba. Un beso, Paula. Bueno, llegando a meta, cerrando una magnífica mañana de marcha aquí en Mérida. Aquí tenemos a Sonia Nieto Díaz, la madrileña del Suance San Blas, entrando en línea de meta en estos 5 kilómetros. Veterana femenina, muchas gracias. Gracias a todos por vuestra participación. Como decimos en unos minutos, realizamos la entrega de premios. Thank you.
heroína. Soy un desastre. Vamos, casi heroína. Ja, ja, altså jeg kan ikke akkurat påstå at det der med kappgang har vært noe som interesserer meg. Jeg egentlig voldsomt lite interessert i idrett i det hele tatt. Det eneste norsk sykkelsport. Vi har jo tro på Kristoff. Ja, han vant jo ikke i går da, men vi har veldig stor tro på syklister fra Stavanger. Vi jo patrioter, men ikke det. Ute pågår det premieutdeling nå. Må vel gjerne ut og bare se litt på det også da. En la categoría cadete femenina, al haber quedado primera clasificada una atleta infantil, que es Silvia Villar, los premios cadete corresponden a las siguientes, es decir, a Sandra Manzano, a Lucía Redondo y a Nerea Laje. Es decir, Nerea Laje, del atletismo Friol, le corresponde el tercer puesto al haber corrido ella como infantil, pero ha corrido la categoría cadete. Así pues, le pedimos a Silvia, si está por ahí todavía, si es tan amable, que acude aquí a la zona de premiación. Entregamos ya el correspondiente al criterio en la categoría infantil femenina. De Extremadura, tercera clasificada Natalia Guardado, atletismo al Vendalejo 18-12, segunda Sonia González Noyes de atletismo al Vendalejo con 18-10, vencedora campeona de Extremadura, Eva Sanabria de atletismo al Vendalejo 16-13. If you don't have any art, you're pretty much lost.